El día de hoy robaremos 5 vehículos de Rápidos y Furiosos. Este video tiene que ser muy, pero muy apoyado. O sea, tiene que ser masivo el apoyo. Más de 20.000 likes. ¿Lo quieren ver? Denle like, compártelo con sus amigos. Suscríbanse en el botoncito rojo porque estamos a punto de llegar a 2 millones. Así que, ¡vamos! Auto número 1 ubicado justamente debajo de mí. Está apareciendo la locación donde se encuentra el primer auto. ¿Están listos para ir por él? Porque lo que acabo de ver está un poco lejos y está un poco complicado. ¿Están viendo el nivel de dificultad? Les dije, no era broma, ¿eh? No era broma. Se viene lo bueno, ¿eh? Se viene lo bueno, hermanitos. Vamos a llegar justamente por aquí. Nos vamos tranquilamente. Ok, supuestamente se aproxima el primer auto. Como ya lo pudieron ver en la imagen anterior, me estoy percatando de algo. Y es que está lleno, lleno, lleno. El primer carro, vean este. No sé cómo vaya a salir esto, vengo de smoking porque yo dije va a ser muy elegante. Pero no, estoy viendo que el nivel de dificultad está siendo al 100%. Así que dale like ahora mismo si quieres tener un auto de Rápidos y Furiosos. Y suscríbete al canal también. Me haría pasar como ellos, estoy viendo que está toda la gente aquí, ¿no? Vean el auto que tienen por ahí, lo está cuidando ese tipo. Interesante, ¿no? Interesante. Tienen otro por allá, wow. El naranja y ahí está el moradito. El moradito es por el cual venimos nosotros. Está muy bien cuidado el auto. Vean, ese tipo está dando vueltas y vueltas y vueltas. Ok, me dirijo lentamente. Eso que voy a hacer, no lo intenten en casa. Podría resultar bastante mal. Y ahora me voy a poner aquí tranquilamente. Ok. No, no, tranquilo, tranquilo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Frankie, Frankie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What! ¡Arranca, brother! ¿Qué? Se armó algo muy extraño ahí. No puede ser, no puede ser. Tengo el vehículo. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Casi lo choco, estamos bien, estamos bien. Ahora lo tengo que llevar a la casa. ¡Wow! Vean esta belleza. Yo pensé que iba a salir mucho peor, pero no, me acerqué lentamente. Me iba a poner en posición como de los que viven ahí, ¿no? Entonces iba a ser como la plática. Así que, ¿qué onda, brother? Y cuando nadie se diera cuenta lo iba a agarrar, pero no. Alguien nos hizo el trabajo. Bueno, casi acaban conmigo, ¿no? Pero tenemos el auto, es lo importante. Me siento súper, ultra, mega, rápido y furiosos. Lo guardamos por aquí. Y estos autos se listean bonito, ¿eh? Y corren bonito. A la old school. Vean esto. ¡Wow! ¿Una segunda parte o qué dicen? ¡Wow! Me encanta. El que la adivine los modelos de estos autos que estoy trayendo el día de hoy, también en el próximo video de Robo Autos, le mando un saludo. El primero, el primero. Noticias, noticias, tenemos la siguiente ubicación y está muy cerca de donde fue la primera, justamente aquí la imagen. Vean esto, lo ubican, es el momento. Es el momento de ir por el auto, tomarlo, hacerlo de nuestra propiedad. Según yo, y si mi memoria no me falla y mi conocimiento en el GTA V tampoco, el auto se encuentra justamente por aquí. Vamos a ver qué tan cierto es esto. No lo puedo creer. No lo puedo creer, está justamente ahí. Segundo auto. Dejaré mi vehículo ahí atrás, me iré caminando como todo un espía 007. Tomaré el vehículo, pero sin antes darles una probadita de su merecido, ¿no? Que vamos a intentarlo justamente en este momento. Vamos a ver qué tal sale. Recuerda, tengo un canal secundario que se llama Edgar por si quieres suscribirte. Y ya me vieron, ya me vieron. No puede ser. ¡Oh! No, 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 la vida, la vida. No puede ser, no puede ser. Intentaré hacer algo bastante, bastante delicado en este momento. Entraré por aquí. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! Salí volando por la escalera. No se tuvieron que haber metido conmigo. ¿What? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Hermano, hermano, no quiero problemas. Hermano, 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 no te metas conmigo, brother. ¡Perfecto! ¡Vámonos, Frankie! ¡Wow! La vida está a la mitad. ¡La policía! ¡No puedo creerlo! Acaban de chocar todo el auto. Acaban de chocar esta reliquia. Me saldrá bastante caro modificarlo, pero bueno, lo importante es que lo tenemos justamente ahorita. ¡Y wow! ¡Cómo driftea, eh! Eso me encanta. Nos vamos a ir a unas carreritas, ¿no? Nos vamos a ir a unas carreritas de Rápidos y Furiosos. Estoy creando la distracción perfecta para perder a la policía, vaya. Y ya le he perdido. ¡Wow! Lo tenemos. ¡Wow! Está un poco dañado, pero lo puedo arreglar. Lo puedo arreglar. Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Están viendo justamente lo que estoy viendo. El auto se encuentra resguardado por la policía, pero el día de hoy me vine fresco, ¿no? Me siento fresco y creo que puedo vencerlo, ¿no? Creo que puedo acabar con ellos, así que lo voy a intentar. Vamos a ver qué tal está mi suerte el día de hoy. Hasta el momento creo que hemos corrido con suerte. Creo que hemos corrido con suerte. Estoy justamente en el lugar y por ser un auto mucho más complicado de pues tomar prestado, me he traído el dron.
Oh, te acaba de abrir la puerta, ¿en serio? Me he traído el dron para ver qué tal, ¿no? Para ver cuántos oficiales hay ahí, para ver qué tal está la seguridad. Tengo dron al aire, tengo dron al aire. Me ubico en esa parte yo, vean, ahí estoy. Por esta parte estamos viendo el auto, estamos viendo un oficial, dos. Tenemos dos por la puerta afuera, uno en el techo. Esto da un total de tres oficiales. Lidiaremos bien con ese problema y el auto será completamente nuestro. Vamos caminando en modo sigilo porque esta puede que sea muy complicada. No quiero hacer mucho ruido en este momento, así que lo que voy a utilizar es una hacha. Y voy a intentar... ¡No, no, 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 no! ¡Se han dado cuenta, se han dado cuenta, se han dado cuenta! ¡Oh, rápido, rápido, rápido! ¡Lo tengo! ¡Oh, wow! Acaba de pisar la puerta el policía. ¡No lo puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Vean esas botellas de nitro! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Salimos de aquí y no puedo creerlo. Acabo de chocar el vehículo. Acabo de chocar el vehículo. Automáticamente se han puesto tres estrellas. El vehículo es muy, muy rápido. ¡Vean esto! ¡Wow! Y ahora nada más hay que llegar a nuestra cochera, guardarlo. ¡Escuchen esto! ¡Qué bonito se escucha! Viene, 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 viene. Rápido, 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 rápido. ¡Vamos! Perfecto. Cierra el portón, ok. La policía creo que no se ha dado cuenta que estamos aquí. Y recuerden, los otros dos coches los están arreglando. Los dejamos aquí, se van a arreglar. ¡Hermano! ¡Hermanos! Perdimos a la policía justamente ahorita. Y vean, aquí está el carro. ¡Wow! ¡Me encanta! Vean esto, vean los interiores. ¡Wow! Y está justamente ahí enfrente. Está muy bien resguardado, al parecer vamos a tener que utilizar algunas herramientas necesarias. En ese momento cuento con tres estrellas para poder tomar el nuevo vehículo. Vean, tienen un caza ahí. Vamos a intentar acabar con la gente que está ahí. Vamos a ver el auto y ahí está. Es el verde, es el verde. Debo de moverme lo más rápido posible. ¡Vamos! ¡Wow! Este, ahora este. Y por último este, y este. ¡Vamos, hermano! Lo tengo. Me voy corriendo, dejo mi vehículo ahí. Destruiré mi vehículo, perfecto, lo destruyo para no dejar absolutamente ningún rastro. Y creo que viene llegando un avión. ¡Ay, dale más arriba, hermano! Ahí hay más gente, pero eso no va a representar algún problema para nosotros. El avión se fue, y aquí está el auto. Tenemos dos autos por acá atrás, y otro justamente ahí enfrente, a ver, lo prendemos. Vean esto, y ¡vamos! ¡Wow! ¡Qué guapo auto! Me gusta lo que veo, ¿eh? ¡Wow! ¿Cuántas botellas de nitro? Dos, y de las grandes nuevamente. Estos de Rápidos y Furiosos no se la pensaban, ¿eh? No se la pensaban mucho. Y le metían lo más tocho al auto. Aquí le damos caña al asunto. Ese llegó intacto, pero igual creo que se lo van a llevar para repararlo un poco, ¿no? Y varios de ustedes me han dado ideas muy grandes, muy geniales, que es Edgar, haz un museo de todos los autos que has agarrado. Y yo dije, wow, eso sí está bueno, ¿eh? Eso sí está bueno. Y el último auto se encuentra justamente aquí. Así es, el barrio chino. Puede identificar por qué, les da alguna pista o algo por el estilo. Qué raro, ¿no? Qué raro es el GTA V, la verdad. Autos ocultos, casas ocultas, personajes ocultos. Está loco, está loco. Aquí empezamos a llegar un poco al barrio chino. Entonces vean esto, hay señales pequeñas por ahí. Pero lo importante, se encuentra justamente a unas cuadras donde me encuentro yo. Estoy temiendo un poco por mi seguridad, ¿y saben por qué? Porque justamente aquí al lado se encuentra la comisaría. Pero ya sabemos que no va a pasar nada, así que tranqui, a gusto. Vamos por ese auto, nos lo llevamos a nuestra casa. Y al final vemos todos los autos. Nos encontramos en la zona de restaurantes. Me voy a meter justamente por aquí, por esta puerta. Y estoy viendo el auto. De igual manera me voy a bajar de mi motocicleta. Me voy a quitar el casco. Y ese tipo que está ahí, ¿qué onda? Igual le voy a sacar un sustillo, ¿no? Para que... ¡Oh, qué onda! ¡Eh, qué pasa! ¿Ese tipo qué onda? ¡Eh, eres el dueño del auto o qué! Vamos, vamos, lo agarramos. Agarramos el auto. El tipo corrió, al parecer. La persona del vehículo no estaba aquí. Así que, de volada, lo agarramos. Nos vamos, le pisamos a fondo. Vean esta hermosura que traigo justamente aquí conmigo. Vamos a verlo por dentro. ¡Wow! Me gusta, Me gusta lo que veo, tendrá nitro también. Así que nada más tenemos que meter este auto justamente a la casa de Frankie. Que Frankie ya se ha vuelto un experto, ¿no? En robo de autos. Lo dejamos justamente aquí. Volteamos la cámara un poco para acá. Y cuando la voltea hacia allá atrás, ya van a estar todos los autos. ¿Están listos para esto? Para verlos en fila, así uno por uno. Ahora sí viene lo bueno. Amigos y amigas, con ustedes los 5 autos de Rápidos y Furiosos. ¡Tin!
Aquí están estas hermosuras como nuevas, detalladitas, pulidas. Y wow, mi auto favorito es este. Y luego podríamos decir que es este, luego este, luego este y al último este. ¿Cuál es el suyo? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5? Póngamelos aquí abajo en número, en orden. Y bueno, aquí son los 5 autos. Recuerda, 20,000 likes y traemos la segunda parte en automático de Rápidos y Furiosos con los nuevos autos, con los nuevos autos. Así que nada, suscríbete también al botoncito rojo. Nos vemos el día de mañana con un video nuevo. Hasta luego.